sino 229 iniciativas o propuestas más, todas sin excepción vinculadas al empleo. Me parece injusto, demagógico y sumamente impreciso, por no decir cruel, porque no pinta, que en solo 4 meses de esta corporación el Partido Socialista se atribuya la titularidad de la verdad en la consecución de los puestos de trabajo, cuando por desgracia la estela de pérdidas de puestos de trabajo, la sangría de cierre de empresas que viene padeciendo esta ciudad como consecuencia de las propuestas del Partido Socialista, casi ninguna llevada a cabo en los últimos 16 años, como muy bien ha dicho, que gobierna él. Es reiterativo, sangrante, muy grave, que en un pleno el máximo representante de una ciudad, a un partido político que se caracteriza precisamente por la generación de puestos de trabajo, diga que estamos haciendo demagogia y haga alusiones a la situación que se producía hace 20 años, que de forma aclaratoria voy a explicar. El Partido Popular generó en solo 4 años, cuando gobernó esta ciudad desde el 1995 a 1999, más de 2.500 puestos de trabajo directos y otros 1.000 y pico indirectos, vinculados sobre todo a la creatividad, a la ilusión, al ímpetu de trabajo, a dinamizar una ciudad que estaba dormida como consecuencia también de políticas socialistas anteriores. Y que no solo el Partido Popular estábamos dispuestos a hacerlo otra vez, nuestras 229 propuestas estaban vinculadas a generar puestos de trabajo. Que no mienta el alcalde más a la ciudadanía, que no diga que el Partido Popular no va a hacer lo que ha prometido, porque llevamos 4 años y se puede llevar alguna que otra sorpresa. Llevamos 4 meses, perdón, y estamos trabajando en unas circunstancias muy adversas. Como decía hace una semana, en este ayuntamiento no hay cabeza y el Partido Popular va a contribuir a paliar la grave situación laboral y económica que está padeciendo esta ciudad. Hoy hemos dado prueba de ello, hemos sido el único partido que ha presentado una alternativa a las tasas municipales. Pero no solo esto, somos el único partido que durante las oportunidades que nos presta la representación municipal, tanto en comisiones como plenos, estamos cumpliendo escrupulosamente las ordenanzas, estamos presentando mociones casi todas vinculadas a la ciudad y a la generación de empleo en esta ciudad, y algunas de ellas precisamente el Partido Socialista las ha votado en contra. O sea que no nos impute a nosotros responsabilidades que no nos corresponden. Llevamos 4 meses, vamos a intentar defender todas las propuestas que llevábamos para poder generar no solo 2.000, sino todos cuantos más pudiéramos hacerlo. El Partido Socialista es de verdad el torniquete que estrangula el progreso de la generación de empleo en esta ciudad, no solo el local, sino también el autonómico, y en consecuencia me parece lamentable que en un pleno municipal se extrapolen las cosas, se pierdan las formas y se mienta a los ciudadanos. Me parece muy lamentable.